Hola queridos amigos, reciban todos un cordial saludo. En el día de hoy haremos estos lindos pendientes. Como siempre, todo es fácil, sencillo de hacer. Para aquellos que no me conocen, yo soy Adriana Abril y estaré con ustedes en cada tutorial para enseñarles lo poco que sé y para compartir con ustedes grandes experiencias. Así que sin más ni más, vamos al taller. ¡Vamos! ¡Tijeras e hilo! Bueno, ya estamos aquí en el taller. Hoy vamos a realizar, como les dije, esos pendientes. Aquí ya tengo elaborados algunos. La verdad son muy sencillos de hacer. Es una técnica en forma de espiral. Ya veremos paso a paso. Así es de que vamos a ver los materiales y empezar a hacer nuestro proyecto. Utilizaremos balines, unos ganchos para pendientes, nuestro hilo encerado, como siempre, yo voy a usar este color, y unas argollitas. Bueno, eso es todo, así es de que preparemos nuestros materiales y empecemos. Tenemos nuestros tres primeros hilos previamente doblados a la mitad. Cada hilo, como vemos en la lista de materiales, de 40 centímetros. Ponemos el primero sobre el otro con nudo de alondra sencillo, así como lo estamos viendo en este momento. Y el segundo en la misma forma. Tomamos las puntas del hilo base y lo pasamos por el orificio, desplazamos los otros bien hacia el inicio de la unión y cerramos apretando con el primer hilo. Esto es para crear el centro de nuestro pendiente. Aquí ya tengo separado todos los hilos y sobre el primero de cada par, en la parte superior, vamos a trabajar. Tomamos con nudo de alondra, otro de nuestros hilos de 40 centímetros, y lo colocamos en el primer hilo, en este caso este, con nudo de alondra sencillo, con un aumento por el lado izquierdo y otro por el lado derecho. Colocamos un segundo hilo y hacemos lo mismo, un aumento por la izquierda y otro por la derecha. Ajustamos bien los hilos hacia el centro de nuestro pendiente. Vamos a separar los hilos para que no se nos vayan a mezclar y sepamos con cuál de ellos es que estamos trabajando. Con este segundo hilo me voy a desplazar hacia el lado derecho y voy ya a llevar los cuatro hilos en la parte inferior con nudo festón horizontal hacia mi derecha. Estoy tejiendo en sentido de mi mano derecha, pero los nudos están en sentido izquierdo, para que no nos equivoquemos. Esta primera línea va bien unida a la parte superior para que tomemos en cuenta este pequeño detalle. Voy a asegurarme con un alfiler y vamos a ver la siguiente parte, que es muy importante. Con el primer hilo de mi lado izquierdo, nuevamente mi mano derecha, vuelvo a tejer con nudo festón los siguientes tres hilos, pero notemos que hay un pequeño grado de inclinación que estoy dejando, una pequeña apertura, porque en este hilo voy a colocar mi primer abalorio y la apertura es del ancho de mi abalorio. Nuevamente con este mismo hilo hago nudo festón cerrando mi primera línea. Ahora tomo mi siguiente hilo en el mismo sentido hacia mi derecha, nuevamente hago nudo festón con los tres hilos que me quedan, dejando la apertura en el último momento para incluir en el último hilo, este, mi siguiente abalorio. Bueno, ahora hacemos un nudo festón con el último hilo
Y de esta manera vamos tejiendo hasta completar 6 abalorios. En este momento estaríamos colocando el número 3. Aquí ya estoy colocando mi último abalorio, cierro. Contamos que tengamos los 6. Y sobre los siguientes 2 hilos, vamos a tomar el primero sobre este. Voy a separar eso aquí un momento para que no se me vayan a mezclar. Sobre este hilo, voy a colocar nuevamente 2 de mis hilos de 40 centímetros con nudo de alondra, con una extensión por el lado izquierdo y otro por el lado derecho. Este sería nuestro primer hilo. Ahora voy a colocar el segundo en la misma forma. Aseguramos bien el centro y en este momento vamos a sacar los hilos que teníamos del tejido superior y por favor mucho cuidado, estos 4 hilos que están acá los vamos a cruzar en este hilo. Tomamos el primero, nudo festón horizontal, aseguramos bien, llevamos el segundo hilo. Ese sería el número 3. El cuarto y el último también. En este caso, este sería el número 5. Ahora sí, estos que me han quedado aquí los voy a desplazar por debajo de mi tejido. A ver, por debajo de mi tejido, porque ya no los voy a utilizar más. Ahora, estos que tengo acá, más esta guía que la voy a llevar hacia mi derecha, con nudo festón, bien adherido a la parte superior. La primera línea que tejemos siempre va adherida a la parte superior. Tomo mis siguientes 4 hilos. Y el primero hacia la derecha, nuevamente con nudo festón. Haciendo ya la apertura, el pequeño triángulo, por decirlo de alguna manera. Y sobre el hilo que había dejado, este, voy a colocar mi primer abalorio, como lo hicimos en la parte superior. Y con el mismo hilo hacemos un nudo festón. Nuevamente tomamos el segundo hilo y de esta manera completamos nuevamente nuestros 6 abalorios. Aquí estamos colocando nuestro sexto abalorio en la misma forma que hicimos en el primer ciclo. Voy a separar nuevamente. Y sobre los 2 hilos que nos quedan desde el centro, voy a trabajar. En esta guía
Voy a montar los dos hilos, así como lo hicimos en los dos anteriores, con nudo de alondra, con aumento por el lado izquierdo y por el lado derecho. Nuevamente, sobre la misma guía, vamos a colocar los cuatro hilos más en la punta para completar 5 nudos festón. Este sería mi segundo hilo. El número 3. El número 4. Y aquí viene algo muy importante que debo tomar en cuenta. Antes de colocar mi último hilo, voy a insertar mi argolla donde voy a suspender y mi gancho del pendiente, y aseguro con nudo festón el último hilo. Ahí queda ya puesta la argolla. Ahora vamos a separar estos hilos que ya no lo voy a necesitar más, y mi tercer ciclo lo voy a realizar como hicimos los dos anteriores. Nuevamente tomo mi primer hilo en la mano derecha, hago nudo festón bien adherido a la parte superior. Tomo mi primer hilo ahora y voy a hacer una diagonal dando la apertura para colocar nuestro abalorio. Como ya sabemos cómo es la secuencia, entonces vamos a colocar rápidamente nuestros 6 abalorios, como lo hemos hecho ya antes, y vamos a ver la forma final de nuestro pendiente. Notemos que siempre vamos a quedar igual, como en cada ciclo, con el mismo hilo que tengo en este momento aquí en mi mano, aseguro, para poder cerrar el círculo, por decirlo de alguna manera. Tomo mi hilo en la mano derecha como lo hemos hecho antes y aseguramos bien, tiene que quedar bien firme el primer nudo para poder cerrar la figura que estamos haciendo. Para mí es una espiral. Y su forma es más o menos como un círculo, así de que para poder que nos quede la forma hay que asegurar bien el primer nudo. Nuevamente tejemos el último hilo también. Vamos a quitar los alfileres. Miremos cómo nos está quedando. Ahora solamente nos queda cortar los hilos y quemar. Como siempre, yo corto el primer hilo, que es el último nudo que tejo, para que no vaya a tener ningún accidente, que se me vaya a desbaratar de pronto, lo voy a cortar de más. Este es el final de cada una de las esquinas de la espiral. Y bueno, esto es todo lo que tenemos que hacer para concluir con nuestro pendiente. Cortamos los hilos y quemamos. Recordemos que siempre se hace con la parte azul de nuestro encendedor para que no vaya a cambiar el color de nuestro tejido. Ahora el resto, y aquí ya tenemos nuestro pendiente terminado. Es un diseño diferente, es algo bonito. Ahora le damos un baño de luz, como digo yo, un poco con el encendedor para derretir un poco la cera y que nos quede. Bueno, aquí ya está listo, solamente me falta colocar el gancho. Notemos que la argolla queda en forma como perpendicular, entonces con mucha precaución vamos a girar la argolla del anzuelo, con precaución, porque recordemos que es en acero y fácilmente se nos puede partir. Así es de que yo lo estoy haciendo con mucho cuidado. Y ahora abrimos en forma diagonal, recordemos que se hace en forma diagonal. Colocamos nuestro gancho y cerramos en la misma forma, regresando el gancho como lo abrimos.
Y bueno, ya tenemos nuestro primer pendiente, así de que mientras que ustedes cortan los materiales, yo voy a hacer el otro pendiente. Y aquí ya tenemos listos nuestros pendientes. Espero que les haya gustado. Por favor, les agradecería sus comentarios al final del vídeo, en la parte de abajo, en la cajita de descripción. Saben que para mí es muy importante sus opiniones, sus sugerencias. Les mando un fuerte abrazo, grandes bendiciones y mejor energía.